Desde el Grupo del Partido Popular confiamos en que la corporación que se forma hoy sea capaz de continuar con la gestión honesta, rigurosa y transparente de los asuntos públicos que hemos llevado a cabo durante este último año y medio. Un gobierno que tenga a los ciudadanos como centro de cualquier acción o actuación política que se lleve a cabo. Esperamos que el mandato que hoy comienza no suponga un retroceso y una vuelta a las malas prácticas que durante muchos años se llevaron a cabo en la isla y cuyos frutos estamos recogiendo todavía hoy en día. En este sentido, deseamos que no se eche por tierra el trabajo que hemos realizado en los últimos tiempos y que seamos capaces de gestionar la máxima institución insular con racionalidad y con eficiencia. Creemos que esta nueva legislatura es la más importante a la que se enfrenta Lanzarote y el Cabildo como máxima institución insular, porque tenemos que adoptar decisiones muy importantes para el desarrollo de la isla en unos momentos de grave crisis económica y social. En Lanzarote nunca antes nos habíamos encontrado con esta situación de crisis general en todos los sectores, donde el principal instrumento de planeamiento, que es el que realmente puede impulsar ese despegue, no está aprobado aún, en donde la situación jurídica de algunos establecimientos hoteleros se encuentra en una encrucijada, en donde la situación de las administraciones locales e insulares es económicamente insostenible. En definitiva, es ahora cuando realmente tenemos una oportunidad de tomar las decisiones que Lanzarote necesita y que no pueden esperar más. Esta será sin lugar a dudas una legislatura de ajustes y problemas, y solventarla con éxito solo se consigue con valor, con seriedad y con la fortaleza precisa para dar pasos hacia adelante con buen sentido. Nuestro grupo está plenamente convencido de que los retos que tenemos por delante difícilmente los podremos llevar a cabo sin un horizonte de gestión amplio y con un gobierno fuerte. Solo puede conseguirse con un gobierno estable y equilibrado en su composición. Un gobierno que cuente con un amplio respaldo de los ciudadanos y que sea fundamentalmente el reflejo de la voluntad que expresaron los ciudadanos en las urnas el pasado 22 de mayo. En los últimos 18 meses, el Partido Popular ha gobernado el Cabildo y ha contribuido a dar estabilidad necesaria de la que carecía. Fruto de nuestra colaboración y la del resto de socios, se ha conseguido realizar una buena gestión. Una gestión seria que ha sido valorada de forma positiva por la ciudadanía y prueba de ello es la representatividad que nos han otorgado al Partido Popular en esta institución. Labor que no hubiéramos podido hacer sin la profesionalidad, la inestimable colaboración y el esfuerzo de todos los funcionarios y empleados públicos de este Cabildo, a los que desde aquí les manifiesto mi profundo cariño y agradecimiento. En esta legislatura, desde el Cabildo, se deberán tomar decisiones políticas y reformas que estén a la altura de los nuevos desafíos. Son momentos de cambio, momentos para aprender de la experiencia y evitar los errores de estos últimos 20 años atrás. Mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones y conseguir las máximas cuotas de cooperación y coordinación entre las diferentes administraciones. Señor Presidente, señores ciudadanos, el Partido Popular manifiesta, expresa e inequívocamente su voluntad de conformar un grupo de gobierno estable en el Cabildo Insular de Lanzarote con Coalición Canaria, como ha sido la voluntad del pueblo de Lanzarote. Desde el Grupo Popular impulsaremos políticas reales para que Lanzarote deje de ser una isla de paro, para conseguir nuevas inversiones y dar las garantías jurídicas que permitan la iniciativa privada. Es necesario abrir un nuevo ciclo político y para ello debemos contar y ser capaces de dar respuesta a los ciudadanos, a los trabajadores, a los emprendedores, a los autónomos. Termino, señor Presidente. Desde el Partido Popular estamos plenamente convencidos de que sabremos administrar correctamente la confianza que nos han otorgado los ciudadanos de Lanzarote y que el Partido Popular también ha depositado hoy en usted. Muchas gracias.